Para mí es un honor poder dirigirnos a ustedes. Vengo desde el Perú, en la cual me siento muy honrado y privilegiado de estar en la primera iglesia que comienzo con este ministerio. He tenido la oportunidad de visitar Europa años anteriores por dos oportunidades. La primera fue con el fin de mirar si las enfermedades que sufría Sudamérica lo tenían también los europeos. Hice un viaje largo de 45 días, de así las ciudades importantes, porque acá es bien fácil. Te subes al tren y amaneces en otra ciudad y miras otras caras, otro estilo de alimentación y otro lenguaje. Y caminas un poco más y encuentras otra situación, otro tipo de comida, otro tipo de lenguaje. Y así he dado la vuelta, pero mi objetivo era conocer si esas enfermedades que sufría en Sudamérica, especialmente en el Perú, también existía acá. Y comencé a observar, observar, observar. ¿Qué observaba? Sus restaurantes. ¿Cómo comían en los restaurantes? Luego sus hábitos de los jóvenes, ¿qué comían? Ahí los miraba, los jóvenes estaban sentados, ¿qué tomaban, qué comían? Comencé a observar. Ya el 2012 regreso, ya con otra mentalidad ya. Ya conocía sus patologías, ya conocía sus enfermedades. Ahora, ¿qué cosa? A tener la oportunidad a compartir. A compartir. Y tuve la gentileza y la amabilidad de ser invitado por otras denominaciones, en la cual fui a Frankfurt. Acá hay una testigo que me acompañó. Después tuvimos la oportunidad de tener también una reunión con inmigrantes de África, creo, ¿no? De África todo, y había tanto dolor. Tanto dolor había de enfermedades tan fáciles para poder, digamos, ayudarles. Y nos faltó tiempo. Entonces, a lo largo de este tiempo he estado ya en este crecimiento, digamos. Pero la pregunta es, ¿quién es Aníbal Simeón? Se están preguntándose, ¿no? Que de pronto salgo acá y comienzan a hablar de mí. Bien, soy un mensajero, digamos, humilde, sencillo, en la cual el Señor me ha encomendado decirles que no hay enfermedad incurable. No hay enfermedad incurable. Pero eso no quiere decir todas las personas que tienen una enfermedad se sanan, sino como las personas se han presentado, han venido con una serie de enfermedades y de todas esas enfermedades un representante ha ido sanándose, ha ido sanándose, ha ido sanándose, ha ido sanándose. ¿Y con qué método? El método que nosotros tenemos, se llama los ocho remedios naturales. Eso no va a ser la llave. Los nombres que vamos a escuchar simplemente es darle, digamos, un conocimiento social, cultural y científico. Pero en realidad la esencia es los ocho remedios naturales. Eso es. Entonces, aplicando este método, estas personas han ido restaurándose, restaurándose, restaurándose. Este proceso no es toma y plum, no es así. Es un proceso de un cambio. Empieza el enfermo acá. Comienza a andar así, mejorarse, mejorarte, mejor pruebas, todo va superando, algunos no pasan, y ese es un proceso. O sea, la salud es un proceso, no es algo, no es así, es un proceso. Y en ese proceso tiene que aprender, ¿qué cosa? Los ocho remedios naturales, pero a aplicarlo. Y una de ellas es la alimentación, una de ellas, o sea, también. No, no promuevo, digamos, tú comes esto y vivirás sano. No, es un complemento de un círculo donde está, digamos, la confianza en Dios, donde está el ejercicio, donde está respirar, donde está el descansar. Entonces, ese es el estilo de nosotros. Esa es la llave y la esencia del que hablo. Los conocimientos que vamos a hablar son complementos. Son complementos más porque nosotros somos entes que sociabilizamos, ¿no? Que tú tienes que hablar de esto, de esto. Esos son los complementos que nos dan un poco, pero la verdadera esencia está en la Biblia.
está en la Biblia. No nos olvidemos. Eso es lo que habla, promueve la esencia de... A los enfermos le digo, muy bien, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Algunos que sufren enfermedades degenerativas, lee Hof. Y vas a entender esto. Entonces, poco a poco nos vamos familiarizando con este mensaje. Es cierto que, digamos, hay colgados en la web una serie de, digamos, ¿no? Son de distintos lugares donde he estado. He estado en lugares en presencia de no cristianos, en presencias que no creen en Dios. Entonces, el que habla ha sido, ¿qué cosa? Neutro, explicándoles, pero una necesidad es enseñarles a través de sus conocimientos de ellos. Pero siempre estaba utilizando una palabra de un escrito está. En esos videos siempre van a escuchar ni a la derecha ni a la izquierda. Ese es un escrito está. Van a encontrar volver a nacer de nuevo, que también es bíblico. Entonces eso se llama reversión genética. Sí, varias cosas dentro. Pero la esencia es llevar esperanza. Hoy en día ya sabemos que la enfermedad campea. La ciencia humana ya no puede nada que hacer, está de brazos cruzados. Ya llegó, como se dice, a un límite. Entonces sale de ahí, empieza también con un campo llamado medicina natural, también chocó. Entonces ahora nos toca volcar el campo esto, que estaba en la Biblia. Y a lo largo de esta semana voy a ir explicando. Hoy día vamos a empezar, digamos, este tema es lo que está escrito, la nutrigenética. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Está en la Biblia? ¿No está en la Biblia? Ese tema es como esencia de base para tener un conocimiento, digamos, lo que él tiene. Así que muchas gracias, muy amable por su asistencia. Me siento muy honrado de haber sido invitado y me siento feliz. Voy a empezar con una oración. Me acompañan ahí ustedes, santaditos, no me acompañan, yo voy a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de aprender un poco más. Sabemos, Señor, que en tu palabra hay muchas cosas por descubrir. Hay muchos elementos, Señor, que nos ayudan y que tenemos que conocer. A través de la Biblia está escrito, Señor, que nosotros debemos ser investigadores, que tenemos que ser como los mineros, buscar en tu palabra el oro. Y ese oro es tus conocimientos. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das, aunque no lo merezcamos. Ahora, Señor, te pido tu presencia y tu dirección. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces, a algunos les parece raro tener tres pantallas. Es un poco inusual tener tres pantallas. Entonces, ahí está ya mi nombre, no necesito. Vamos a ver qué es la nutrigenética. Acá vamos a descubrir. En el plano bíblico, Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. ¿Correcto? Eso es. Eso nos estaba explicando en el Génesis de la vida. Le estaba dando indicación. Entonces, la nutrigenética fue fundada desde el principio por el Creador con el fin de preservar la especie. Que nosotros no nos degrademos. Preservar la raza. Bien, eso es, digamos, ahora vamos a ver acerca de qué dice la ciencia. La ciencia dice así, la nutrigenética es el estudio del ADN para saber cuál es su predisposición genética para padecer determinadas enfermedades. Conclusión, todavía está en estudio la definición estructurada de este campo. ¿Qué nos hace ver esto? ¿Qué nos da a entender hoy día? Que la ciencia recién está, ¿qué cosa? ¿Qué cosa está estudiando? Esto. Eso es.
No hay una carrera todavía específica, no la hay. Recién estamos estudiando el ADN, cuáles son sus enfermedades, cómo podemos hacer esto. Y aparte hay otro término también, la nutrigenómica. Es el conocimiento de las interacciones entre el genoma y los nutrientes a nivel molecular. Nota, falta consenso porque es una ciencia nueva. Hemos esperado más de 6.000 años, o digo, de 6.000 años, recién ¿para qué? Para comprobar esto tan sencillo. Cumple esto, investiga esto y vivirás qué cosa. Acá se estudia el ADN con el fin de determinar qué enfermedades tienes y por qué estás sufriendo. Hoy día, el estudio molecular también están avanzados, y en la cual también están con esto. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Que nuestra Biblia es el... Y nosotros tenemos que esperar, esto he visto, que nosotros tenemos que esperar que esto diga, ah, esto es cierto para nosotros hacer caso. Y esto dudamos. Muchas veces esperamos todavía que se manifieste esto, ellos dan la palabra, ah, ya, es verdad. Pero todavía nos falta, ¿qué cosa? Esto. Centrarla. Estaba en el principio. Eso es. Entonces, conociendo, ¿cuál es la razón y el propósito fundamental del estudio de la nutrigenética? Propósito de la nutrigen en Génesis 1.29. El propósito que podemos sacar estas aplicaciones es... Primero, Dios creó todo bueno en gran manera. Génesis 1.31. Dios nos dice todo lo que hizo que era bueno en gran manera. Entonces, en esta aplicación dice, para que el hombre viva sano sin enfermedades. La Biblia estipula, nos dice, si guardare mis mandamientos, si amare mis estatutos, si guardares en tu corazón mis dichos, no te vendrá ninguna enfermedad. ¿De quiénes? La Biblia dice los egipcios, hablando para esos tiempos. Si guardares mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, mis normas, mis dichos y mis ordenanzas, ¿qué dice? Serás pueblo grande, pueblo entendido, nación grande. Y todos dirán, ¿por qué es así? Ese es el plan divino. Entonces, dentro de eso también, para llegar a eso teníamos que hacer qué cosa. Descubrir, investigar la esencia de Génesis 1.31. Entonces, el propósito de Dios era qué cosa. Que su descendencia sea saludable y qué más. Para prevenir qué cosa. Las grandes epidemias y pandemias que van a venir. Para estar preparado. Fuerte, robusto, no solamente de estatura, de esto, sino también de qué, inmunológico o con ADN sano. Es el propósito. Muy bien, ¿y cuál es el propósito del estudio de la nutrigenética? El propósito de la nutrigenética es decir, son estudios recientes para enfrentar qué cosa. ¿Qué? Para prevenir, formar hábitos saludables y formar dietas adecuadas. ¿Cuánto tiempo ha pasado? O sea, hoy día ha avanzado tanto las enfermedades que recién todavía se está estudiando eso después de haber, ¿qué cosa? Prácticamente haber estado en oscuridad miles de años. Hemos aplicado dietas, hemos esto, hemos hecho todo este, pero recién se está estudiando esto para solucionar los problemas de la salud mundial. Recién. Desde el inicio de esto, digamos, nació las primeras pirámides. Pirámide nutricional. La base era la carne, todo eso, las primeras. Después pasaron una década, dos décadas. No, está fallando esto. Cambiaron esa estructura y pusieron otra dieta. Pasaron más tiempo, aparecieron la dieta de acá, la dieta de Juan, la dieta de Víctor, la dieta de María, la dieta de Don Custodio, de todas las dietas. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿A quién seguir?
¿O no es así? ¿No ha pasado eso? Tú pones a ver ahí, pirámides nutricionales, te salen de la universidad de tal, de la universidad de tal. Y hoy en día dice que ya no. Y recién todavía vamos a ir ¿a dónde? A lo que fue al principio. A la genética, al génesis de la vida. Entonces, bien, ¿y qué nos dice la nutrigenómica? El propósito de la nutrigenómica es los recientes estudios fruto de los conocimientos adquiridos postgenoma, o sea, ya con los planos que entregaron al presidente Bill Clinton, le dieron, he aquí los planos de este cuerpo humano. Y Bill Clinton, ¿qué dijo al mundo? Hoy tenemos los planos con que Dios creó al mundo. Y esta es la noticia más grande, más importante, que el hombre haya ido a la luna. Más que eso es. Eso lo dijo en un discurso muy grande. Entonces tenemos los estudios. ¿Qué dicen ellos? Parece ser el camino para identificar las diferentes respuestas a un nutriente o dieta, para solucionar las anomalías que sufre la humanidad y hacer la dieta personalizada. Mira cuántos años ha pasado, cuánto tiempo ha pasado del plan divino. Nos hemos ido apartando, nos hemos ido apartando, nos hemos ido apartando. A lo largo de los años, apartando, porque la base del estudio de siempre no ha sido la Biblia, sino ha sido otras fuentes. No ha sido la Biblia. Muy bien, entonces voy a hacer un pequeño gráfico aquí, como ejemplo, era para que el hombre se alimente y esté sanito. Ese es, y aquí, ya está enfermo. Ya está enfermo. ¿Y buscar qué cosa? Un alimento que, o vamos a hacer cambiar al enfermo. Eso es. Y el tercero, la nutrigenómica, es esto. Y hasta qué cosa, en estado grave. Y recién todavía va a hacer qué cosa, una dieta para ver qué reacciones hay. Entonces lo que estamos viendo acá es un cuadro comparativo en la que estamos viviendo y tenemos qué cosa, algo inmutable que está acá, dado con amor para que el hombre sea qué cosa, feliz. Dios dejó esto hemos estado viviendo y hemos estado siguiendo eso y nos hemos estado olvidando ¿de qué? De la dieta original. La dieta original. Eso. Entonces, ese es, y vamos a verlo un poco más profundo. Esa es la nutrigenética. ¿Qué dice Génesis 1.29? Génesis 1.29 nos dice que tienes que alimentarte así. ¿Entienden? ¿Entienden acá? Yo sé que un chico se lo entiende, que están estudiantes. Algunos lo entienden. ¿Qué es esto? El guagua, guju, ¿qué es? Parece que si fuera el llanto de un bebé. Gu, agu, agu. Parece es un lenguaje, ¿no? A ver, que cuando llora el bebé, ¿qué dice? Gua, gua, gua. ¿Otros bebitos qué dicen? Agu, agu, agu. Coincide con ese lenguaje. Y ese es el lenguaje genético, pues. Que nosotros debemos alimentarnos así. Gua, gu, gua, u, u, a, u, u, g, c, u. Esa es genética. Eso nos dice el Génesis 1.29. Debes alimentarte así. Conjunto de nutrientes que se muestra en el Génesis 1.29. Eso está en el 1.29. ¿Y qué sucede con eso? Ese proceso, comemos así, procesos metabólicos, transformación, y ahí está todavía. Eso tiene que hacer el cuerpo humano. Tiene que hacer las transformaciones, tanto bioquímicas y tanto también
sus lenguajes para poder, digamos, ese es el cuerpo humano. Ese es el cuerpo humano. Eso es. Ingresa así, luego de pasa todo esto, se transforma en el código genético. Entonces, ahora sí es bien fácil entender, si se malogra este chip, este UGU, fácil, ¿qué hace el hombre? Le cambia el chip y está curado de todas sus enfermedades, de lo que es, tiene esta patología. Este no somos nosotros. Esta es la esencia de lo que es la nutrición. Entonces, Dios nos dejó el Génesis 1:29 para tener todo conforme, no alterar todo esto, y tener, ¿qué cosa? Una maquinaria. La sierva del Señor, Elena G. de White, dice que este cuerpo es una maquinaria viviente. Esto es los planos, ¿de qué? De una computadora. La diferencia que es, ¿qué cosa? Que la computadora es binaria. ¿Nosotros qué somos? Cuatro. Cuatro palabritas. A, C, adenina, guanina, citosina y, ahí tenemos una letra más, citosina, ahí este es un urazuelo ya en el momento de, las, de los cambios, y tenemos, vamos a tener los cuatro, aquí está, todos los cuatro, está intercalado todo esto, y vamos a encontrar la combinación de estos hacia el cuerpo humano. Este es nuestro cuerpo, estimados hermanos. Es una maquinaria viviente. Ese somos nosotros. Acá tenemos esto. Muy bien, entonces así no lo vamos a entender, ni les voy a enseñar tampoco esto. Esto lo dejamos para quienes. A la ciencia. Esto simplemente es para conocer, digamos, qué es nuestro cuerpo humano. Entonces vamos a entender recién esto, que es una maquinaria viviente. Todo tiene procesos, todo tiene sus procesos bioquímicos, van formando y van formando. Y normalmente cuando uno ve esto, termina y dice, ¿qué? ¿Y ahora qué voy a explicar? ¿Cómo voy a comer? A ver, hazme una dieta. ¿Quién me puede hacer una dieta con esto? ¿Me pueden hacer una dieta con esto? ¿Cómo sería? ¿Cómo hacemos eso? ¿Una dieta con esto? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿no entendemos? Entonces, vamos a ir avanzando. Entonces, nosotros tenemos libertad para elegir, porque el hombre fue creado con la libertad y libre albedrío para hacer su dieta, para hacer su vida como el de, con la una advertencia. Ah, si no haces caso, si no haces esto, te vendrán esto. Pero con la elección de quién? Personal. Muy bien, aquí nos dice la nutrigenética. Es libre para elegir su nutrigenética, su vida, su bienestar, su herencia. Deuteronomio 30:19 dice, al cielo y la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente, genética. La Biblia es un libro netamente genético. Ese está en la potestad de quién. Uno. Cosa que es distinto. ¿Dónde está? Cuatro, ahí está. Dos. Ahí está. Él no, pues. Él puede elegir o no. Este animalito puede elegir o no. ¿Se alimenta por qué? En instinto. Él no va a decir, yo no he escuchado hasta ahora a un caballito ni a un torito decir, hoy día quiero comer tal cosa. No voy a comer, no. ¿Ellos qué hacen?
En cambio, el hombre sí. Yo tengo para qué cosa. He puesto en una foto nada más de esto. Elegir qué cosa. ¿Qué es lo que quiere? ¿Pero con qué base? ¿Con qué base para elegir lo que quiere? Con la base bíblica. Y para eso yo tengo que conocer qué cosa. ¿Qué es lo que yo requiero? ¿Ya? En el lenguaje anterior lo hemos visto en el lenguaje genético. Yo necesito un gua, yo necesito un au. No lo voy a entender, ¿no? Pero vamos a llegar, vamos a ir avanzando para entenderlo más fácil. Entonces aquí, el hombre puede, ¿qué cosa? Hacer una diversidad de dietas, una diversidad, pero con un principio. Con un principio y con una base, que es la Biblia. Yo he hecho unas encuestas, le digo, señora, usted cuando va al mercado, a los súper, a los centros, ¿cuál es tu recetario? ¿Qué llevas tú para comprar? Ah, yo llevo mi dieta. ¿Usted, señora? Ah, no sé. Ahí se me ocurre y voy a comprar algo que tengo que hacer. ¿Y usted? Ah, no. Ya yo llevo lo que la televisión me ha dicho. ¿Y usted? Ah, lo que ya. Acá tengo mi lista. Tengo del periódico. Y yo tengo de la revista. Y yo tengo el libro. Y solamente he encontrado un 0.5 personas. En todas las más de 40.000 personas que hablo, que dicen la Biblia. No. Cuando es la dieta, no utilizamos la Biblia. ¿Cuántos dicen, bueno, voy a llevar mi Biblia para comprar en el mercado? No. ¿Cuántos utilizamos la Biblia para ver si lo que estás comiendo está de acuerdo con la Biblia? Pero eso no quiere decir que la Biblia hay que llevarla todavía cargando. ¿Dónde se tiene que llevar? Acá, pues. Nos hemos preguntado, diciendo, muy bien, acá estoy. ¡Wow! ¡Qué rico está acá! ¿Está de acuerdo con la Biblia? ¿Hemos razonado eso? No, nos vamos de frente, ¿qué cosa? Así, un poco comer de frente. Y yo le doy a estos animalitos, le digo, toma tú. ¿Se vieron? No razona si está bien, si está completo, le falta esto. No, ¿qué hace? Come, nada más. Y después muevo su colita. Mueve su colita. ¿Ya? Entonces, no, en cambio nosotros tenemos, ¿qué cosa? El privilegio de qué? De hacer y la libertad de elaborar, combinar, equilibrar sus nutrientes. Nos preguntamos, ¿está equilibrado lo que voy a comer? En mis encuestas es solamente el 4% se pregunta eso. En mis encuestas. Entonces, mira, ahí están todos los alimentos. ¿Discernimos lo bueno y lo malo? Sí, a medias. Preguntamos ahí si hay algún peligro que puedo comer ahí. Muchas veces no. Cuanto más comida vemos, ¿qué pasa? ¿Cómo está el ojo? ¿Cómo está el ojo? ¡Wow! Todo. ¿Y algunos qué hacen? Comen por acá, comen por acá, comen por acá y se echan el bolsillo, comen por acá, se echan el otro bolsillo y ya. ¡Oh, bien! Así es. Pero ha pensado, ¿lo está correcto lo que está comiendo o ha visto por la variedad de eso? Eso otra vez se nos gana. Entonces, bien, y vemos ahí toda comida. Vemos diferentes comidas. Todavía no he tenido tiempo, voy a salir ya con mi máquina fotográfica y a ir, no a sus hogares, sino a los restaurantes. Ya, he visto toda variedad. Entonces, hemos visto acá cuál es saludable, cuál es no saludable. Hemos visto todo esto, razonamos, estará la Biblia cuando se come ahí, estará presente, ahí vemos toda una variedad que, digamos, tenemos. Muy bien, entonces, nosotros tenemos la libertad para elegir, elaborar, equilibrar y combinar. Eso es nuestro privilegio. Libertad. ¿Qué tenemos acá? Pero acontecerá
si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará. Lamentablemente, el hombre escogió esto. En Deuteronomio 28, 1 al 15 nos dice, ¿no? Si oyeres y guardes, te vendrán todo esto. El 15, ¿qué te dice? Si no, todo esto te vendrá. Bien, lamentablemente la humanidad escogió ¿cuál de ellos? La segunda parte. De 28, 15 al 58 está escrito en términos médicos. Del 28, del 15 hasta el 58 está escrito en términos médicos. No sé si acá los médicos utilizan la palabra epicrisis. ¿Han escuchado la palabra epicrisis? Bueno, quizás sea un término sudamericano. Epicrisis significa que la esencia de tu enfermedad. Ejemplo, si una persona está en el hospital un año, dos años, tres años, cuatro años, el médico solamente escribe cuatro palabritas o tres palabritas. Esta es su enfermedad. Este se llama epicrisis. En forma sintética. Porque si podría explicar todo, la historia clínica es así. Y si pondríamos la explicación de 28, 15, ¿vale? La Biblia sería tan grande, por cada enfermedad tendría que hacer ¿qué cosa? La descripción. Y la Biblia sería imposible leerla. Esos términos que utiliza, turbación de espíritu, una serie, digamos, es en el término ¿qué cosa? Epicrisis o sintético. Así nomás está escrito esa parte. ¿Y qué dice ahí el Señor? El que habla se ha dado el trabajo de investigar qué enfermedades, cuáles son. Y he descubierto que hay 4.500 enfermedades. De 28, del 15 al 58. 4.500 enfermedades. Porque cuando uno entiende la palabra epicrisis, agarra uno, todo va sacando y va sumando. Ese es el que habla. Yo sé que puedes encontrarlos más también. El que, digamos, he investigado pacientemente y he encontrado ese detalle. Bien. Vamos a hablar cosas concretas. Ya de acá voy a comprar los periódicos y en otro país lo publicaré. Porque si les digo acá sus enfermedades me van a tener un poco de... Bueno, este sí. Unos 25.000 peruanos mueren cada año a consecuencia del cáncer según el Instituto Nacional del Cáncer. Esta es una... Y 40.000 cada año adquieren. Esto es. Esto está en el periódico, tal fecha. Consecuencias de esta desobediencia. Muy bien. Y así como una de las es esto. Muchas variantes. A estas personas les he hecho una encuesta. Antes de venir acá, uno de los requisitos para venir acá, le envié a su pastor una hoja donde le he dicho cuál es su estilo de alimentación de un grupo de personas para tener ¿qué cosa? Una muestra palpable, real. Entonces el pastor ha tenido que trabajar, ¿no, pastor? Le ha dado varias personas y han llenado. ¿Cómo es su desayuno? ¿Cómo es su almuerzo? ¿Cómo es eso? Todo han llenado. Entonces, a este grupo de personas he encontrado, ¿qué cosa? Determinadas, digamos, tipos de comidas que tiene. Ahí, como ustedes verán, es una comidita aparentemente sano. Aparentemente, bueno, les voy a decir, ¿quieren conocer qué plato peruano es eso? Ya les voy a ayudar. Correcto. Esta es una clásica papa a la huancaína. Papa es un plato típico peruano. Está hecho con queso,
ají amarillo y un poco de leche, o también batido con galletas, con pan, lo hace. Le pone un huevito y este es un plato típico. Y acá es un caldo de gallina. Agarran una gallina, lo trozan y lo van a hervir con fideos y lo preparan. Correcto. Y su acompañante, ¿qué cosa? Entonces, aquí hay un común denominador. Hay un común denominador. Mira esta persona. ¿Cuál es el común denominador que viene? Acá hay una fruta que se llama el plátano. Acá, ¿qué tenemos? Otro común denominador. Y aquí, ¿qué tenemos? También, este es un desayuno. Un desayuno acompañado de ¿qué? Panes, leche y todo su café con leche. Este es un desayuno. ¿Cuál es? Ya estoy encontrando que es un patrón. Ya estoy un patrón. Y aquí, otro patrón también. Esta es una comida en las zonas altoandinas. El que habla no es una persona que está sentada, es una persona que anda. Y en los periodos 94, 98, 2001, 2002, el que habla ha ido a investigar pueblos, países, sus patrones alimenticios. He ido a ver. Eso he ido a ver. Y bien, entonces he visto donde aquí no manda la razón. ¿Qué manda? El que es rico. Acá manda el que es rico. ¡Qué rico! No manda, ¿qué cosa? Los principios de nutrición. Lo que manda es el apetito. Lo que manda es no manda la razón, sino ¿qué manda? El apetito, ya, eso he visto. Muy bien. Entonces, los cánceres, próstata, estómago y senos son los digamos, que más predominan hoy en día en mi país. Ahí están. ¿Qué más? Tenemos un problema. Tenemos un problema. La esquizofrenia está avanzando. Y según el reporte, dice unos 50.000 casos. Este solamente es aquí. ¿Qué más? Los trastornos mentales. ¿Qué más? Ahí están los periódicos, la fecha, todo esto. Entonces, míralos. Es un, ¿qué cosa? Es un estigma social. Estamos, los trastornos mentales es la sierva del Señor. El ángel de Juárez dice, de cada 10 enfermedades, 9 es ¿por qué? Trastornos mentales. ¿Qué más? Farmacodependencia. Muchas casas, tú abres su alacena, ¿y qué cosa está ahí? Pastillas para el dolor de cabeza. Pastillas para que no tenga gases. Pastillas para bajar los líquidos. Pastillas para que le ayude a evacuar. Pastilla para enamorarse. Pastilla para el divorcio. Todo es pastilla ahora. ¿Ya? Sí. Pastilla para todo hay. Entonces, eso he visto que hay muchas pastillas, ¿no? Así es. Entonces, abusado. ¿Qué más? Las enfermedades raras. Las enfermedades raras. Hoy día el avance de las enfermedades raras, pero esto, ¿qué presentan ellos? Presenta en la televisión, en los medios de comunicación, dice, mira, niño inocente con esta enfermedad desconocida. Y viene el llanto. Y tú miras. Nos conmueve o no, cuando tiene un niño, bebé, en sus brazos, ¿qué sientes? ¿Alegría? Duele. ¿Y qué dice? ¿Cómo es posible que Dios permita esto?
y presenta a un Dios malo. Cuanto más enfermedades degenerativas presenta, ¿qué cosa? A ese Dios malo. Entonces uno va, señora, dice, señora, ¿podemos estudiar la Biblia y conocer a Jesús bueno? ¿Qué te dicen? ¿Cómo bueno? Y este niño nos hace, ¿qué cosa? Nos hace quedar mal. ¿No estamos de acuerdo? ¿O estamos de acuerdo con eso? No. Entonces, la respuesta pues no es. ¿Y por qué ha llegado esta persona? Porque nadie le ha dicho esto. Que aquí es el caos. Que este hombre se alejó. ¿Se alejó quiénes? Sus padres, sus abuelos, ¿y qué más? Todos abuelos. Y nos olvidamos, ¿qué dice la Biblia? La maldad de los padres irán ¿dónde? Sobre los hijos, sobre esto, hasta la cuarta generación. Entonces, el abuelo vive feliz, yo hago mi vida feliz. ¿Lo va a sufrir? No, no lo va a sufrir. ¿Su hijo lo va a sufrir? Tampoco. ¿El nieto? Ya. ¿Y el cuarto? Sí. Eso no. Eso no está presente para el televidente que está viendo estas cosas como cuando presentan estos casos, ¿no? No está. Y muchas veces también nos hace dudar, ¿no? Verdaderamente esto está sucediendo. Y la pregunta está, ¿dónde está Dios? Pero nos olvidamos, ¿qué cosa? Acá, pero acontecerá, si no se oye, ¿qué va a pasar? Vendrán estos. Y parte de eso es esto, el detonante. Eso nos... ¿Qué más tenemos? ¿Qué tiene que ver con comer con el divorcio? Mucho. ¿Qué tiene que ver este con el divorcio? La comida con el divorcio. Más de lo que ustedes están pensando. Nosotros creemos, dice, el divorcio viene fruto de impocabilidad. No, es... El ser humano es un ser, ¿qué cosa? Integral. Mente, cuerpo y espíritu están juntos. Si come mal, se divorciará más rápido también. Pero, Nimer, ¿cómo es? Explícanos. Ya lo vamos a decir esta semana, cuando veamos dónde influye esto. Entonces, mira, también tiene que ver esto. Hablaba con un hombre, me decía, yo estaba aquí. Pipas en carro, pipas a carro. Cuando me bañaba, plomo. Plomo. Vivimos en ciudades con altos niveles de contaminación y no estamos libres. Estamos con esto. Sí. Contaminación acá y mala alimentación. ¿Qué viene? Ya. Contaminación, va unido todo, todo es un sistema. Y en conclusión, tenemos este problema de las grandes ciudades. ¿Qué tenemos? Dieta deficiente de fibra, tránsito fecal lento, presión intraluminal, estreñimiento, hemorroides, apendicitis, diverticulosis, presión interluminal, hernia de hiato, varices, metabolismo del colon alterado, cancerígenos fecales, cáncer al colon, alteración de la pared intestinales, enfermedades infecciosas, tetralogía de etiología desconocida, absorción aumentada, obesidad, alteración de digestión del metabolismo, hiperlipemias, riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Esta es por la cual estamos hoy en día enfrentando estas, ya se está como pandemias todo eso. El que habla se pone, aquí está la calle, aquí estoy, espero el semáforo y me quedo parado ahí. Pasa el grupo de personas, aquí todo, corren. Comienzo a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8 gorditos, pum, 8 gorditos. Es que soy observador. Ya, sigue, me quedo parado ahí, otra vez, este grupo, ¿cuántos gorditos vamos? Y saco mis estadísticas. ¿Cuántas personas tienen con lente? Tal, 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 tal.
cuántos más bien. Y voy midiendo qué cosa cada año, cómo va el avance de todo eso. Ese es mi trabajo. ¿Ya? Porque ya soy un hombre público que conozco, ustedes me han estado esperando, entonces tengo que hablar de cosas reales, pues. Cosa que se ve diario. Entonces, eso es el de con lo cual, digamos, los hospitales en el país, en mi país, están qué cosa, están colmados. Todo esto, y queremos más hospitales, y queremos más hospitales. Y la solución no es crear hospitales. ¿La solución cuál es? ¿La solución cuál es? No, la solución es oírlos, ve esto. Esto es la solución. Si guardamos esto, viene la prevención. Por eso Dios ha dejado eso. La prevención está acá. La prevención es hacer lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué nos ha dicho Dios? Guardar y cumplir los mandamientos. Esa es la solución. Entonces, ¿ha llegado el tiempo de qué? Ha llegado el tiempo de redescubrir el Génesis 1:29. Este es un periódico, y aquí también en todos los sitios, en todos los lugares aparecen términos de esto. Redescubrir el Génesis. ¿Por qué? Salmos 38, 3, 4, 5, 6, 7, ¿qué dice? Esencia dice, estamos enfermos y no hay sano en mi carne, dice la Biblia. En la Biblia también está escrito, dice, estoy enfermo desde la planta de los pies, ¿hasta dónde? Así es. Entonces la Biblia nos da pautas para poder redescubrir ahora ya. Si estamos enfermos porque el enemigo nos ha ido sistemáticamente alterando. Entonces, ¿qué dice el ADN? Miren este periódico que dice, el editado tal, en la fecha de 2005. El ADN, arca de salvación. ¿Y qué más dice el ADN? ¿Qué viene? El ciclo de los genes, la descripción del genoma humano. ¿Qué dice acá? Abrió inicios de que íbamos a entrar a un mundo basado en Friedman, que dijo, al fondo hay espacio, hay sitio. El átomo era todavía muy grande para Friedman. Dijo, hay más cosas. Y después de Friedman, ¿qué empezó? La nanotecnología. La nanotecnología empezó eso. Y esto fue el punto de inicio para llegar a esto. Voy a hacer una pregunta. ¿En qué tiempos científicos estamos viviendo? Se llamó al periodo 1995 hasta el 2010, se llamó la era del gen. Ahora, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Cómo se llama la era que ha empezado del 2010 hasta el 2025? Vamos a hacer acá. Muy bien. 1970, 1950, Watson Crick ya reciben el premio Nobel por conocer qué cosa, al ADN. En 1970 ya comienza ya el estudio más profundo del ADN. Empieza también la nutrigenética a florecer como ciencia. Pero en el 2005 muere y comienza la era del gen.
con los conos, con la ayuda de la bioinformática, la biotecnología y la ingeniería genética. Luego de eso, llegamos a la era del gen. ¿Y en qué tiempo estamos viviendo? ¿Se recuerdan? La era del gen terminó el 2010. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo en la era de la proteómica. Ya estamos viviendo en la era de la proteómica. ¿Qué significa eso? Lo que les mostré esa última hoja, les mostré un cuadro en el cual estaban todos los codones. Están ya haciendo ¿qué cosa? Los chips. ¿Y cómo se llaman esos chips? ¿Tiene nombre así? ¿Se llama chips? ¿Cómo se llama? Y conste que su país ha sido el promotor de esto, ¿eh? ¿Cómo se llama? Y aquí hubo el primer debate. Aquí su país fue centro de este, fue el mundo miró acá si se aprobaba o no se aprobaba. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llama? Los arrays. Es que estamos pues un poco desactualizados. Estamos el sistema. Son microprocesadores 100 veces más pequeños que la punta de un alfiler. Y este cuadro anterior que les he hecho ver de ese cuadro estaba seguro, solamente cambias uno y ya está corregido. Eso es. Entonces, muy bien. El hombre quiso ser Dios con los conocimientos del genoma, pero se encontró esto. Voy a hacer para que lo vean. ¿Qué es esto? El código de la vida. ¿Y quién sabe el código de la vida? Dios. Pero el hombre humano no puede tener ese código porque no habla con Dios. A ver, dame la fórmula del código genético del ser humano. ¿Dios le va a dar o no? No, pues, el creador es el. Como ejemplo acá el jovencito, el caballero, dice, yo tengo acá cómo hacer un programa. ¿Te va a dar la fórmula? No te va a dar. Entonces, este cuadrito que ven es el código que Dios ha creado. No sabemos cómo. Entonces, pero el hombre llegó a tener, ¿qué cosa? Los planos ahí. Y de ahí ya el hombre ha comenzado a dar vuelta ya, a hacer los procesadores. Y no, nada raro va a ser de aquí el 2020, 2021. Ay, estoy mal. Ah, no te preocupes, pasas el escáner, allá. Cambia el chip, 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 ya. Vas a la farmacia, lo compras y te pone, tic, tic, y se descamina de nuevo. Sí, esa es proteómica, pues. Y en ese tiempo estamos viviendo. Eso estamos viviendo. Tiempo de la proteómica. Redescubrir. Entonces, ahí está el ADN. Basado en eso, el que habla, promueve la dieta plana. La dieta plana está en concordancia, primero con él. ¿Y por qué estará la carne acá? Porque la carne, las carnes también lo codifica, pero no tiene fibra. Este contiene todos los aminoácidos, pero de emergencia. De emergencia. Acá está el Génesis 1.29, ¿y esto qué es? El Génesis 9.3. Ahí está. Correcto. Muy bien. Y acá tenemos la dieta y acá Ezequiel 4.9. ¿Por qué no sé? No, el que habla. Génesis 9.3 dice, aquí toda planta que da semilla. Está todo ahí. ¿Cómo poder sacarlo y hacer una dieta? Me basé en qué. En Ezequiel 4.9. En Ezequiel 4.9 nos dice que
A Ezequiel le dice que tú vas a vivir con esto, más esto, y con esto, 390, 360 días. Vas a vivir a base de pan y agua. Pregunta. ¿Ezequiel terminó anémico al fin de su periodo de prueba? ¿Hay registro bíblico donde dice que Ezequiel terminó con Alzheimer? ¿Terminó con cáncer? No, pues. La Biblia nos habla que este hombre cumplió su mensaje profético y como ser humano también vivió a pan y agua. Decir, pues, vivir a pan y agua es un poco, es muy radical, podríamos decir. Pero también está en el libro de los últimos días, dicen, hijo mío, yo no te ofrezco nada, dice Jesús. Para los posteriores días, dice, vendrás a pan y agua. Y a pan y agua no solamente Ezequiel vivió, también los 10,000 profetas que no se arrodillaron al dios Baal. O sea que estos términos en la Biblia están. ¿Pero qué contiene ese pan? Eso es lo que nos interesa, ¿qué contiene? Y eso fue el motivo de estudio de acá. Fue mi base, el estudio de esto. Y descubrí que acá están los 9 aminoácidos que el ser humano necesita para vivir. Y basado con esta dieta, comencé con también a los que estaban enfermos, sin cura, vamos a alimentarte así. Dice Dios, es así y vamos a hacer. Y esos son los que se han restaurado. Hay 3 tipos de dietas. La dieta del enfermo. El enfermo, por haber hecho el abuso, tiene que tener una dieta rígida. Yo le llamo la dieta del desierto. ¿Por qué el de desierto? El pueblo de Israel vivió 400 años bajo el yugo egipcio y se acostumbró a comer ¿qué cosa? A poner la fruta con sus comidas. Eso está registrado en los de los faraones en sus mausoleos, ¿eh? Se acostumbró eso y se enfermó con las mismas enfermedades de los egipcios, porque comía igual que el egipcio. ¿Y Dios qué hizo? Lo saca, ¿a dónde? Al desierto. Pregunta, ¿en el desierto había frutas? ¿Había sus gaseosas? ¿Había sus puestos de helados? ¿Ah, había eso? No había, pues. Él tuvo que vivir de acuerdo a la dieta que Dios le dio. ¿Y qué pasó en el camino? ¡Ay! Quiero comer mi carne, ay, quiero tomar mi helado. ¿Y qué hicieron? Lloraron. ¿Y Dios qué hizo? Les dio. Comieron. Se quedaron. Eso registra la Biblia. Entonces, la dieta del enfermo. La dieta del enfermo es aquel que va a haber restricciones. Si ha abusado de proteínas, ¿qué va a hacer? Va a quitar. El que habla no habla por... Aprendí algo más. Leer, interpretar los exámenes que se llama de analítica química. Esto. Entonces veo los exámenes. Ajá, muy bien. ¿Qué problemas tienes, tal? No vas a comer proteína. Señor, ¿por qué no voy a comer proteína? Ah, ya. ¿Vegetal nomás? No, tampoco vegetal. Te me vas a ir al desierto. No vas a comer proteína porque tu nivel de ácido úrico está elevado. Segundo, le veo su sangre y le digo, tu RDW está elevado en un hemograma. Eso está también. Así que no habla conmigo. Señor, ¿cuándo comeré? Te dan triste, hablan. ¿Cuándo? Ah, cuando su analítica me traiga, ¿qué cosa? Corregido. Así es el que habla. Trabaja. Entonces tenemos, eso está basado, todo este estudio. Entonces ya tenemos ahí, ya estamos avanzando, y tenemos ya correcto. Entonces ya no vamos a hablar, digamos, como si fuera el AUO, lo vamos a ver, ¿qué cosa? Hay una dieta equilibrada.
Y ahora están viendo ya figuras. En la figura inicial que vieron, ¿vieron qué cosa? AUGG. Pero ahora ya lo vemos más digerible, comida. Esa comida ingresa, se va a transformar en esto. Y esto me va a traer el resultado de, aquí, alimento balanceado. Y va a traer los aminoácidos. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo, que es nuestro cuerpo, no lo produce. Y eso me va a producir todo esto. Y ahí está. Estas son las pruebas clínicas o las analíticas que hoy en día tenemos. Ya no podemos decir que esto está donde lo ha sacado. Esta es la prueba de un desordenado. De un desordenado. No lleva el principio bíblico. Y su prueba está acá. Acá vamos a ver cómo está, como ustedes ven acá, 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 acá ha salido, acá más abajo, todo, ¿qué cosa? Como una escalera, sube y baja, pero el cuerpo no es así. Y aquí está el objetivo de Dios, que nosotros debemos ser, ¿qué cosa? Tener nuestros aminoácidos en forma equilibrada, ni a la izquierda, ni a la derecha. Proverbios 4:27. Nos dice allí que tenemos que estar acá. Y aquí están. Todos estos exámenes, simplemente, ¿qué nos dice? La Biblia. Acá, ¿qué vemos? Rojo acá, ¿y qué más? Acá también, ¿qué colores? Rojo, al centro verde. Entonces, lo que nos dice el Señor, que nosotros andemos, ¿qué cosa? En el centro. Ni a la izquierda, ni a la derecha. Eso es lo que nos pide. Y para eso vamos a ir conociendo cómo vivir en forma equilibrada, equilibrada. Y los exámenes clínicos, las analíticas, nos enseñan hoy día, ¿a qué? ¿A qué nos están enseñando? A obedecer lo que dice la Biblia. Eso nos están enseñando. Ahí están todo esto. Esos son los aminoácidos. Son 9. Son 9. 9 todavía es, digamos, en realidad son 3. 3 nada más. 3. Eso lo vamos a ver en el trayecto. 3 cositas nomás tenemos que acá. 3. 3 nada más. Si haríamos 9, ya no habría humanos en el planeta. Porque sería tan difícil. Entonces, ¿y eso está resumido acá? Ahí está. Esos 3. Fenilalanina al lado izquierdo, triptófano y metionina en la derecha. Pero son 9, señor Nimer. Sí. Pero eso va a depender de qué. ¿Cómo está tu relación con tu prójimo? Tú puedes comer los 3 y ahí están los 9. Pero si tu relación con tu prójimo está deteriorada, no lo vas a asimilar. 2. ¿Cómo están tus relaciones con el medio ambiente? ¿Estás cuidando el planeta? Si no estás, tampoco se va a asimilar. ¿Cómo está tu relación? Si tienes deudas, tampoco vas a asimilar. Y bien, Satanás es tan astuto que te da las tarjetas de crédito. Te da las tarjetas de crédito. ¿Para qué? Para que tus 9 aminoácidos no esté conforme. Pero el tarjeta de crédito no es malo. ¿Cuándo es malo? Cuando gastas más de lo que ganas. Yo conozco cientos de personas con una tarjeta, utilizan el primer mes. El segundo lo guardan y con el otro utilizan. Pagan sus cuentas con otras tarjetas. Juegan así. Pero todo su tiempo, ¿qué pasa? Viven adeudados. Así que tampoco se va a absorber los aminoácidos que este cuerpo. Entonces, una vida de acuerdo como Dios nos estipula y nos manda, va a ser completa. Y hay uno nomás de los aminoácidos está relacionado, que lo que he encontrado en los exámenes de las personas enfermas, está relacionado con Dios. Uno.
y se llama la histidina. A todas las personas les preguntaba, ¿cómo está su relación con Dios? Los que no son creyentes, su histidina es mucho más bajo, ahí, aún siendo carnívoros. Entonces, eso es, de acuerdo. Si serían los 9 aminoácidos en relación con Dios, no existiríamos. Ahí están todo eso. Ahí también ves todo esto, todo se conforma y todo es resultado salud. Pero siempre y cuando andemos con Dios. Entonces ahí están los 9 aminoácidos que se encuentran en la naturaleza. Siempre nos han dicho que los 9 aminoácidos, ¿dónde están? La carne, la leche, el huevo. Correcto, están ahí, todo están ahí. Pero no tienen los mismos efectos que esto. Prueba de ello es la sociedad hoy día es más carnívora. Pero aún así, sus exámenes están así. Sus exámenes están así. ¿Cómo se llama esa prueba? Se llama los ácidos orgánicos. La prueba de ácidos orgánicos. Ese es el examen. El examen que tenemos. Ahí están los nombres. Ahí están todos los nombres. La absorción será de acuerdo en este proceso. ¿Es de acuerdo a qué? La interacción en su medio ambiente, la dirección y la sociedad, y su relación ¿con quién? Con Dios. Entonces, eso tiene. Y ahí está. Cuadro comparativo, el Génesis 1:29, con Ezequiel y la dieta plana, que no hay ninguna diferencia. Simplemente acá, si nosotros viviríamos como Ezequiel, ¿cómo sería nuestra vida? Monótona. ¿Cómo sería? Todos los días comiendo pan, 40 años. No, pues, nosotros tenemos gustos, tenemos una serie de actividades que tenemos y también valores energéticos que cumplir y vamos, entonces está relacionado. El agua representa al grupo de la fenilalanina, al grupo de las verduras y al grupo de las frutas. La estipulación para formar un buen aminoácido aquí, para formar uno, tiene que haber ¿qué cosa? 3 cereales y una celulosa que está en la Biblia, o sea, los 3 cereales. Eso lo vamos a ir toda la semana. Hoy día es una panorámica. Y después, para formar la metionina completa, tiene que ser 2 legumbres secas. Ustedes le llaman los porotos o frijoles, cuando están secos, ¿cómo se llama? Legumbres secas. Ya, correcto. Entonces, para entendernos, se llama legumbres secos, pero tiene que ser ¿qué cosa? 2. Si no, no se forma una buena metionina. Eso es. Muy bien. Entonces, avanzando. Ahí está todos los nutrientes. Y aquí viene algo que muy simpático, muy singular que encontré aquí, antes de pasar al otro. Miren, ve acá. Si 3 cereales tú mezclas con una legumbre seca y una leguminosa, ¿cuántos platos se puede sacar? Si hacemos una mezcla, 3 cereales. Acá tenemos la avena, acá existe el centeno, acá existe el mígeno. Los 3, harías un plato con una legumbre seca y harías un plato con una leguminosa, ¿qué sacaríamos? Un alimenta con proteínas completas todo, pero vamos a encontrar, conociendo todo eso, vamos a sacar más de 60 platos diferentes. Y si hacemos otro, hacemos esto, sacando de este grupo 2 cereales. Tubérculo, acá utilizan esa palabra, a la patata. Sí. Ya, si sacamos esta mezcla de acá mismo nada más, 2 cereales, un tubérculo, con una legumbre seca y una leguminosa, ¿cuántos platos sacaríamos? Yo me he dado el trabajo de hacer, digamos, he sacado 3.594
platos diferentes para no repetir en cuántos años. Sí, eso he encontrado. Pero nos hemos acostumbrado a qué. Pollito, ¿qué más? Arroz. Pollito, papita. Parece que el mundo solamente gira en pollo y papa. Eso no más he encontrado. Todos gira eso. ¿Ya? La comida oriental tiene una característica. Ellos cumplen medianamente este estilo, porque utilizan ¿qué cosa? Bastante hojas verdes, bastante verduras. ¿Y qué más? Utilizan un cereal o dos cereales. Ahí podríamos entender que se acerca. Pero su equilibrio sí. ¿Ya? En cambio acá van a ver que ya está, ¿qué cosa? Ya más equilibrado ya. Pero ya se ve. Aquí ya van a ver otro plato. Vamos a hacer talleres en la cual yo tengo que adecuarme a su sistema de ustedes para hacer justo este. Sí, ya el pastor va a informar, ¿no? Sí, vamos a hacer talleres. Estas son fotos tomadas. Entonces, mira todas las variedades que se puede hacer. Si puede hacerse, mira, un cereal con dos tubérculos, con todo, he puesto solamente un ejemplo, ¿eh? Y si ponemos todas las variantes, van a sacar, ¿qué cosa? Libros y libros de dietas de acuerdo a Ezequiel 4.9. A Ezequiel 4.9. Todas las variantes que pueda haber. Todas las variantes, mira, todas estas mezclas, todo lo que se puede hacer. Yo estoy tomando el referente uno nada más. Más variantes y más variantes. Todas las variantes que se puede hacer con Ezequiel 4.9. Vas a encontrar toda una maravilla. Pero no nos gusta pensar, pues. No nos gusta pensar. Nos hemos preguntado, como vuelvo a repetir, cuando estás comiendo, ¿está como la Biblia manda? ¿Está uno, dos, tres cereales, está para completo? No nos hemos preguntado. Una vez, voy a repetir, ¿ves el plato que dice? ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Niam, niam, 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 niam! Otra vez ya. ¿Qué? ¿Está rápido? Ya está, otro plato están sirviendo. ¿Así es o no? ¿Razonó? No. ¿La Biblia está presente en su vida? ¿Sí o no? No. ¿Qué está presente? ¿Qué le manda? El paladar. ¿Sí? Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, todas esas variantes hay. Ahí ven un plato completo de 5. Acá tengo este mismo plato para que se recuerden. Ya. Y ahí también, para que vean, voy a ir ya, mi cámara en mano, voy a ir a pasear ya. Vamos a ir, sí. Sí, también, y voy a ver todas las cosas malitas y también las cosas bonitas para aprender. Entonces, ves, ahí es otro plato diferente. Ya están ya las combinaciones, plato de verduras, acá está. Una legumbre, acá está puesto, una oleaginosa, sus verduras. Esto es, allá en Perú se utiliza la quinoa, ya, con el arroz, ahí son dos. Y tiene su papa, ya son tres. O sea, cumple lo que escrito está. ¿Con qué fin? De que mi aminoácido esté completo. Uh-huh. Así es. Ya ahí está el mismo plato, para que no se recuerde. Ahí está otro plato. El mismo plato. Y terminamos. La salud está a nuestro alcance. Es bien fácil, pero con la Biblia al costado. Ya lo pasamos todo. Esta es una comida kosher. Eso es Israel.
ahí también cumplen lo que escrito está. El pan pita o el pan árabe, como le llaman por acá, utilizan como uno, acá está mezclado, dos cereales, abundantes verduras, y ellos utilizan como salsas, es el garbanzo. No sé si lo conocen acá, es el garbanzo, es una crema muy deliciosa. Utilizan, ya el que habla, nos preparaban a nosotros garbanzo con nueces. Y complementaba esto. Así está bien. Ya. Ya está bien. Pasamos ya, listo. Voy a terminar con esa imagen. Sí. Voy a terminar con esa imagen. Ya. Esa imagen para que lo vean. Ser joven no es un sueño, es una realidad. Nos han enseñado, naces, creces, muérete. Ahí, con tu bastón. Así. Pero no es así. La Biblia nos dice, y morirás lleno de días. ¿Eso dice la Biblia o no? La Biblia dice, en buena vejez. Y aconteció, Moisés murió ¿a cuántos años? 120 años, y nos da un énfasis. Y no se le acortaron la vista. Entonces no es, es cierto, sino que hemos descuidado. Entonces, ¿qué cosa es? Es una realidad. Es, no es un sueño. La juventud no es un sueño. Este tema desarrollé de que el ser humano no está diseñado, no está diseñado para envejecer. Hice un seminario en el año 2005. Cuando hice en el 2005 el seminario basado en este, que el ser humano no se envejece, que es por deterioro, que el hombre no está codificado. No existe un programa genético para que nosotros nos envejezcamos. No existe. Lo que existe se llama mutación. Entonces hice un estudio y lo expliqué. Por poco me botan a palos. Eso fue en el año 2005. Y bueno, siempre nosotros los investigadores estamos acostumbrados a que nos traten así. El 2009, premio Nobel. 2009, premio Nobel. Que el ser humano no está codificado, no tiene un programa genético para envejecerse. Si la ciencia dice eso, simplemente estaba confirmando, ¿qué cosa? Que morirás lleno de días. Morirás por la voluntad de Dios. Dios dice, bueno, Juanito, Nimer, Felipe, ven. Ya te toca descansar. Gracias, Señor. Listo. Pero lleno de días. No por las enfermedades. Millones de personas se mueren antes de su tiempo, dice la profetisa Elena G. de White. Muchas personas mueren antes de tiempo. Harían epitafios en sus tumbas por la comida. Nosotros vamos a alterar ese código genético con lo que comemos. En nuestras manos Dios nos ha dado la elección. ¿Buena vejez o mala vejez? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? Y mi anhelo es que escojamos la bendición. Este estudio está basado con el fin de que nos un poco los conocimientos más acerca de la ciencia, cómo ha avanzado. Y se cumple lo que hace años dije una palabrita. La ciencia no cree en Dios, pero se esfuerza en demostrarlo. Ellos no creen en Dios, pero se esfuerzan cada día en demostrarlo.
No nos olvidemos eso. Ellos no creen. Ellos siguen queriendo hacer un nuevo hombre. Pero cada descubrimiento que hacen es para qué. Ah, la Biblia es verdad. El problema es que nosotros no leemos qué cosa. No lo hemos unido. Ellos simplemente van a cumplir lo que en la Biblia escrito está. Y esa es una herramienta para decir a muchas personas que le hemos llevado la esperanza, un poco reacio. Pero si tú le dices, mira, y mira esto, ¿cómo han visto ahora? ¿Han visto lo que dice la Biblia? Y han visto lo que dice la ciencia. Han visto esto y han visto esto. ¿Y con quién nos quedaremos? Amén, hermanos, con la Biblia. Muchas gracias. Me siento muy honrado de haber compartido con esto. Mañana iremos ya tomando más concreto. Y hoy ha sido una vista general. Ya una vista general de todo.